Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos en una emisión más de El Minuto que Cambió Mi Destino. Nuestro invitado el día de hoy, o la noche de hoy, él es un acapulqueño, pero distinguido. Su mamá lo mantuvo siendo recamarera de un hotel del puerto. Su primer amor lo conoció en un jueves pozolero. Él es un gran comediante, aunque no ha sido su único trabajo. Ha trabajado en Table Dance creo que fue gerente. Vivió con un hombre, el de la tartamuda. Él solito, dice que dejó las adicciones. Es divorciado, como César Costa, quizá papá soltero. Da muchísimo gusto darle la más cordial de las bienvenidas a un hombre que ha hecho una carrera por agua, por playa, por tierra y por aire. Javier Carranza, el consejo bienvenido a tu casa. Muchas gracias, Papaloy, muchas gracias. Es muy amable invitarme aquí. Está muy bonito el sed, muy bonitas las instalaciones, ¿eh? de verdad. Yo ya me quiero casar acá. <laughs> <laughs> y el acomodado. Oh, oye. Querido Costeño, ¿podemos empezar por el maravilloso puerto de Acapulco, la playa de la Ciudad de México, la playa de nosotros? El balneario de los capitalinos. El balneario de los capitalinos. Sí. ¿De qué colonia eres? Híjole, yo soy de muchas colonias, primo. Allá yo viví en muchas colonias. Desde que tengo su razón, yo viví en la calle 13, la colonia Cuauhtémoc. Eh, vivimos ¿El, el... ¿La Cuauhtémoc es por donde está la central de camionera? Hay una central camionera cerca de ahí, es la avenida Ejido. Fue... Okay. Una, es una central camionera donde salen los autobuses para la Costa Grande y para okay. sí para Lázaro Cárdenas para allá uh -huh. viví cerca de ahí o sea ya yo puedo decirte que que lo que más disfruté la colonia que más disfruté donde yo viví fue Mozimba Mozimba Loma Bonita Granjas pasé la, la etapa más feliz de mi infancia ¿y por qué vivías en tantas colonias? porque yo qué? por lo general vivía en una colonia no es que a mi mamá la corrían por no pagar la renta y a mi papá también entonces anduvimos brincando de colonia en colonia. Bueno, viví en la calle 13 frente a la escuela primaria donde yo estudié, y que a veces ni iba, porque como vivía enfrente yo, desde ahí veía todo. Claro. Y entonces, ya, ¿para qué iba yo? Y entonces ahí, en un local comercial, güey. Ahí nos tenía viviendo mi papá. Y entonces no le iba mal al viejo. O sea, él era artista también. No, no, era cerrajero. Bueno, de oficio cerrajero, pero por artista también era un era vendríloco y era humorista. ¿Y era Cu buen ventriloquo? Era muy bueno. Y cuando no tenía chamba de ventriloquio se iba a la cerrajería. Oye, ¿y tú aprendiste algo de esas artes de la ventriloquía? Eh, sí, como no. Tengo una colección de muñecos, pero que tuve que divorciarme de los muñecos para, para. Porque estaba yo muy anclado a los muñecos. De pronto no podía hacer nada porque era como un bastón de apoyo. El día que salía sin el muñeco, sentía que, que salía encuerado. Ajá. Y, y entonces poco a poco lo fui dejando hasta que ya lo dejé y ya no lo hago. O sea, puedes hablar sin mover los labios. Sí, claro que sí. A, sí, a, 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 claro. a ver, va, vamos a suponer que la langostita la esta a, a hablase. Este, esta langosta le quiero hacer una pregunta. Oiga, usted ha escuchado. El, el, hay un montón de dichos. Hay un dicho que dice: Para lo que nace torcido jamás su tronco endereza. No, yo en ese otro, cual otro se sabe. Canarón que se duerme. Lo sustituyo un vibrador. <risa> <risa> camarón que se duerme. Entonces, sí. Se hay... lo lleva la corriente. Camarón que no nada, <laughs> se lo lleva la... La, 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 la... la cantada. Porque camarón que se duerme lo sustituye un vibrador, hermano. Hay que tener mucho cuidado. Pero regresemos antes de que empezase tu carrera como cómico, como comediante sí. o, o como sea. Entonces, ¿cuántos hermanos tiene Javier Carranza? Ah, Javier Carranza tiene cinco hermanos. Bueno, somos cinco. Ajá. Somos cinco, este, la mayor, la teniente. ¿Por qué es la que, teniente? Es que así se, se manejan así como si fueran soldados. Ah, la mayor, la, la mayor, teniente? la teniente, sí, la mayor, la teniente. Yo soy el de en medio. Y otros dos que yo, yo, somos cinco en total. Tres mujeres, dos machines. Bueno, un hombre y yo. Oye, ¿cómo es la relación con tus hermanos? Es media compleja, ¿sabes? Porque desde que murió mi papá, este, yo me cargué el título de del patriarca de la familia. Y entonces cuando uno se carga esos títulos es muy pesado y no ayuda en nada. Eh, un, me acuerdo que mi papá una vez en una gira por Tampico me mandó una postal donde me decía cuando yo no estoy tú eres el machín de la casa, tú eres el hombre de la casa, cuida a tus hermanos. Y entonces eso me marcó mucho. Yo para mi sobrino soy el papá, el papá Ricardo. Entonces cuando Cualquier bronca que hay, pues a veces se recargan demasiado en mí y no, no puedo ayudarlos a todos. Esto lo has descubierto tú a través del psicoanálisis porque me queda claro que tú vas al psicoanálisis. Yo he visto muchos... De, o sea, si alguien me, me choca ser presumido y hablar en primera persona, pero si alguien ha visto tu show, soy yo. Y yo sé y lo percibo que mucho de lo que tú dices son análisis del de, de, de análisis de un psicólogo. ¿Estoy en lo correcto? Sí, claro. Uh, yo le quiero mandar desde aquí un saludo cariñoso a un par de psicoanalistas que me, que me han atendido en los últimos años de mi vida. A través de mis desgracias o de mis propios daños que voy descubriendo, pues yo digo, oye, mucha gente debe sufrir lo mismo que yo. O mucha gente debe tener la bronca que yo tengo. Entonces lo hago plural y por supuesto que la gente se ríe. A veces ni siquiera es chistoso, pero, pero desde que la gente se espejea, ya queda en... Quedan descubierta y la risa. O, o, ahorita vamos a, a llegar a esa, a esa parte. Pero, ¿en realidad eran pobres ustedes o no eran pobres? Porque al hacer el análisis, o, o sea, al estar leyendo, pues viviste en muchas colonias, tu mamá era este, recamarera del sí, Club Camarista. del Sol. De, Recamarisa del Club sí. del Sol. 22... Espero que eso haya sido nomás porque. Siempre llegaba con dinero y yo no quiero pensar más. Sí. Y, y tu papá, cerrajero. Sí. Ese, ese compa fue cerrajero, fue periodista, fue compositor, loco, poeta, maestro de ceremonias. Era todo, luego era el Milusos. Y se llamaba Venustiano Carranza. No se puede haber llamado Venustiano Carranza fue un presidente de México. Sí, sí, pero así le pusieron. Se llamaba Benigno Venustiano Carranza Riquelme. Entonces, imagínate qué chulada quiere su papá Venustiano, Venustiano Carranza. Carranza. Sí, sí, sí. Por eso me siento con determinado, con determinado derecho, eh, muchachos, porque mi papá y eso mucho por la, no, tampoco. Estudiaste la primaria, Simón, mal estudiante. Fui mal estudiante, sí, al grado de decirte que, pero mira cómo es la vida, primo, porque muchos de mis amigos, de los inteligentes, de los cerebros de escuela secundaria, primaria, de los yo me acuerdo de una anécdota de un maestro de sexto grado que un día me dijo, porque además eran mesabancos de esos de a dos compas, ¿no? Y eran cuatro hileras y, y los tenía catalogados así el maestro. Las dos hileras del centro eran los inteligentes, aquí empiezan los inteligentes, de aquí termina la pared, aquí continúan los otros inteligentes dependiendo de los promedios, luego seguía a la derecha los regulares y los burros, era, y yo era el último. O sea, tú eres el más burro de la escuela. El más, más burro de la escuela, del salón, pues, por lo menos. Y entonces me acuerdo que ese maestro me marcó un día y me dijo: ¿Sabes qué, carnal? Nada más porque está la pared, si no te mandaba para allá. O sea, yo, yo era malo para la escuela, era malo para la escuela. ¿No reprobaste años? Quinto año de primero y secundaria me expulsaron y ya en primero y prepa me salí, ya no continué. Pero, ¿qué es lo que tiene que hacer un alumno para ser expulsado de una escuela? El ser güey como yo, porque. Porque yo estaba en unos chamacos en un salón, ya había terminado y era la salida de la escuela, y unos chamacos estaban aventando unos mesabancos, que esos eran pupitres ya para uno solo, Ajá. y unos locos estaban, este, un grupo como de cinco, estaban aventando, haciendo una, un cerro de sillas, aventando sillas, y me, me pareció chistoso y me pareció gracioso, ¿no? Y le entré al estar aventando, pero ¿qué crees que cuando yo estaba aventando la silla va pasando el director y al único que vio fue a mí, y yo todavía no aventaba ni una. <laughs> Y entonces me dijo: A ver, papá, véngase para acá. Tráigame a su mamá mañana. ¿Y a Venustiano Carranza? No, Venustiano ya no estaba. Venustiano se murió en el 81. ¿Y de qué murió Venustiano? Venustiano, en un accidente automovilístico, él se había presentado en un centro nocturno de Iguala Guerrero, que estaba a un lado de la caseta de la autopista de Iguala. Y terminando el show, pidió un rayo a unos compas que lo llevaran a Chilpancingo, porque tenía una presentación allá. Y saliendo de Iguala, se accidentaron y no quedó ni uno vivo de los cinco que iban a ver si un golpe tremendo para ti a los ocho años perder a papá no pues yo no tenía conciencia de lo que era la muerte no ni de lo que era la ausencia eh, yo vine a sufrir la pérdida de mi papá años posteriores ¿en qué te das cuenta que te hacía tanta falta cuando eras un adolescente primero porque por porque empecé a sentir la ausencia de mi mamá porque mi mamá no nunca trabajó nunca a pesar de las carencias que teníamos nunca tuvo necesidad él era muy sociable, él nunca tuvo dinero, pero tuvo muchos amigos. Entonces donde quiera que nos parábamos junto con él, pues la comida era gratis, todo le daban gratis porque él era muy malo para cobrar. ¿No? Entonces nunca cobraba bien. Pero por ejemplo, iba, llevaba sus muñecos a la fiesta de tus hijos y no te cobraba. Uh -huh. él, él, él le gustaba regalar su trabajo, entonces, pero entonces, si llevaba los muñecos y hacía el show infantil, pues nosotros nos llevábamos dos aguinaldos en pago claro. o la rebanada de pastel más grandecita, claro. ¿no? Es así como cobraba él. ¿Y tú si has aprendido a cobrar? ¿O por eso tienes un manager que está contigo para que cobre? Yo él? soy muy malo para cobrar. Yo tengo un manager, yo aprendí que soy muy malo para cobrar, soy muy malo. Yo soy muy corazón de pollo. A mí me llegan este, y me, me convencen rápido, primo, de que, oye, no te... Va". Además, a los empresarios siempre les va mal. No, yo no si, conocido, siempre están fregados, ¿verdad? Yo no he conocido un güey que llegue y me diga, me fue bien, ahí te van 50 pesos más, 100 pesos más, a todos les va mal. Voy a hacer una pequeña pausa comercial. Seguramente este puede ser uno de los primeros minutos que cambian el destino de Javier Carranza cuando se topan así, creo yo, no sé cómo fue, en la playa, en Caleta pudo haber sido El Costeño y Javier. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se mimetizan? ¿Cómo llega la langosta, la lagartija, el sombrero, la banana a la vida de Javier Carranza? Con esto regresamos. Empecé a cobrar mejor porque me la empecé a creer, porque empecé a, a extraviarme. Esa etapa fue complicada, fue donde se terminó de descoyuntar mi vida. Emocional, sexual, económica, moral. Querido Javier, ¿dónde nace El Costeño? Porque tú ya eras cómico, imitador, ventríloco, cantante que hay en Acapulco, ¿no? Sí, ya, ya traía muchas horas de vuelo yo. Eh, con la mamá de mis hijos... Con Ireri. Con Ireri, decidimos hacer una estrategia... Para darnos a conocer, dependiendo, no existía Facebook, no existía nada de las redes. Decidimos buscar un acercamiento con los artistas consagrados. Entonces lo que yo hacía en Acapulco era comprábamos con lo poquito que me quedaba del dinero, compramos canastas de mimbre, metíamos artesanía guerrerense, no, tamarindos, cocadas, y con una nota que decía soy un humorista acapulqueño en la búsqueda de ser tu amigo nada más. No quiero nada, no te estoy pidiendo nada. Yo solamente quiero que sepas que aquí en, en Acapulco hay un humorista que está luchando. ¿no? Y me gustaría conocerte y ser amigo si es posible. Y de esas canastas, una le llegó a Carlos Eduardo Rico, otra le llegó a, a Tony Flores, otra le llegó a, a Raúl Vale, a Jorge Falcón, a Luis de Alba. Y Luis de Alba fue el que me habló por teléfono, el primero que me habló. Y me dijo, oye, voy a hacer unos videohomes aquí en Acapulco. Y entonces fui al hacer los videojuegos con luis de alba sin que me conociera y le caí muy bien y entonces yo me presentaba en un bar que estaba ahí en la diana cazadora y estando ahí un día llegó un escritor que se llama manuel rodríguez ajenjo no, ese cuatro es una figura para la gente que no sepa es uno de los grandes hacedores de la comedia de este país no llegó ajenjo a verme ahí una noche estoy hablando hace como 17 años y entonces llegó ajenjo y hasta que un día me habló pero se rumoraba en los camerinos, ¿no? Porque siempre que llega una figura y se descubre, oye, está fulano de tal y todo el mundo le echa la carne al asador. Y entonces a mí me dejaban al final y ya bien poquito tiempo, porque el show tiene un término y, y la gente tenía que bailar y me dejaban bien poquito tiempo. Pero Ajenjo, muy amable, me espero. Y un día me habla por teléfono, por teléfono, me invita a su mesa y me dice, ¿sabes quién soy? Le dije, sí, pues ya había oído yo que era Manuel Rodríguez agenjo Y me dice, mira, vengo porque Luis de Alba... Dice que eres bueno, pero ya van cuatro noches que te vengo a ver y yo no te veo nada de bueno, güey. Nada te veo. Así de fuerte. Así. Yo no te veo nada de bueno. Yo no sé qué te vio el gordo, pero dice que eres bueno. Entonces, yo te voy a decir una cosa. Ese personaje que haces de lindito no tiene correspondencia contigo. ¿Por qué no mejor haces un lanchero? Está el Quinquín, me dijo, pero él no es de aquí. Tú conoces los recovecos más que él. O sea Benito Castro. Benito Castro. Y cuando decidimos hacer el King King con un amigo que era director de la casa de la cultura de la zona sur, el de la Universidad Autónoma de Guerrero, que era teatrero y hacíamos cosas con él, le dije ayúdame, tú sabes de esto, vamos a hacer un tratamiento de personaje. Yo no quiero que se parezca al King King. Mi, mi búsqueda es que un día el destino nos ponga juntos y la gente pueda discernir una diferencia. Y me dijo bueno primero. Y ya vámonos... pasó. ¿Eh? Yo lo vi, ya pasó. Sí, eso, ya pasó, lo vi. nos juntamos ya y somos extraordinarios, es mi padrino y lo quiero mucho a Benito, es el tío de mis hijos y, y ahora fuimos a la búsqueda del personaje y decidimos hacer un vendedor ambulante, un desprovisto, un peladito. Y el costeño era, empezó siendo vendedor ambulante, pero muy rápido se empezó a convertir en un presidente, las instituciones gubernamentales lo empezaron a invitar al personaje para que... El gobierno del Estado en ese momento nos invitó a abrir unos charters de Monterrey, de Guadalajara directos a Acapulco y dijimos: Oye, espérate, no podemos promover el ambulantaje con el personaje. Y lo tuvimos que, le tuvimos que quitar todo lo que traía, ¿no? Que era, nos daba tela de mucho, de dónde cortar. Y entonces se quedó como lo conoces ahora. O sea, primero lo inventas ahí a nivel Acapulco y luego lo traes a la tele. Y luego lo traigo a la tele. Y cómo llegas a cómo llega el costeño ya vestido así como estás tú a, así llega a la tele. No, llegó con una playera con tiritas. Pero el acapulqueño generalmente nosotros sabemos andar descalzos. Lo que más hace la gente en mi pueblo es andar descalza. Claro. Pero y este guarache se puso de moda en una época es conocido como flojo y de ahí lo agarré para el personaje. Llegas llegas tú a México. Gracias a Carlos Eduardo Rico. Carlos Eduardo Rico es el, el, el que me invita al programa hoy. Y estaba Alexis Núñez como productor. Ajá. Y a raíz de que desde, a partir de la primera vez que yo me presento ahí, ya no me soltaron y me invitaron y me invitaron y me invitaron más. ¿Cuánto tiempo estuviste en esa etapa de hoy con Alex como productor? Toda su etapa. Bueno, no, no toda su etapa. Y más bien cuando era la época de Talina Fernández, de Marta Carrillo, estaba Adame. El capitán Albores. En esa etapa yo iba y hacía una vez a la semana por lo menos una aparición con Carlos. Y tu vida cambió. Mi vida un giro de 180 grados o estoy en lo incorrecto. Mi vida empieza a cambiar a partir de Vida TV. Que también era una producción de Alexis. De Alexis. A partir de ahí mi vida empezó a cambiar. ¿Por qué? Empecé a cobrar mejor, porque me la empecé a creer, porque empecé a, a extraviarme. Esa etapa fue complicada, fue donde se terminó de descoyuntar mi vida emocional, sexual, económica, moral, ahí se me descoyuntó todo. ¿Qué es descoyuntó? El descoyunte ese, se descompuso, se, se echó a perder, ¿no? Ahí es donde brincó todo. Ahí brincaron todos los, los, los demonios de mi persona. ¿Qué fue el éxito, el dinero o qué? Yo creo que todo el, el este el no estar preparado. Yo creo que nadie está preparado al final para, para el éxito. Y treparse al, al, al tabique mareador es bien, bien fácil. Entrar a zona de confort es bien fácil. Creérsele es bien fácil. Eh, dejé de tener amigos, dejé de escuchar a la gente. Platícame esa, ese camino al éxito. En Vida TV ¿salía día a día, ¿o qué pasaba? Pues ya estaba una o dos veces a la semana. Y luego vino a la carabinada eh, el programa. La hora pico, la hora pico. ¿Y era el le encobase ahí? Mi vida, mi camino por la hora Pico fue muy, muy incómoda, fue muy difícil, muy complicada. ¿Quién te lo hizo difícil? Eh, el elenco establecido. El elenco establecido. Adrián Uribe, Consuelo Duval. Eh, sí, estaba. El único que me cobijaba por decirte algo era Miguel. Pero Miguel yo, Galván. Miguel Galván. Y yo fui. Fui el apestado de la. A de ver, la estaba Adrián. Lorena Lagarza. Consuelo. Consuelo Lorena. Papirrín. El papirrín. Bueno, sí, el papirrín. ¿Te hacían feos? Sí, recibía yo muchas, muchas muestras de, de no ser grato en, en el elenco. ¿Y te la tenías que tragar? Sí, claro. ¿La de Adrián o la de Miguel? Uh -huh. No, la no. no. no, no la, la, la grosería, sí, sí, sí. la, grosería, no, sí, la, la grosería. grosería. Sí, porque es complicado, ¿sabes? Y es muy complicado cuando uno llega a un programa donde ya el elenco ya está consolidado. Y además yo no... Yo soy muy aprensivo y yo soy muy de mecha corta y además no sabía manejar determinadas emociones y me pegaba mucho. me pegué. Yo, yo salía muy deprimido en cada grabación, yo salía, yo salía chillando de, de los foros, neta. Porque a veces iba todo el día y nada más daba una línea, ¿no? Porque a veces nada más aparecía por atrás, o sea, no era yo de los, ni de los consentidos, ni de los... O sea, era secundario. Pues, sí, o sea... Además, me lo hacían sentir, ¿no? ¿Y alguna vez fue alguna directa directa de alguno de ellos? Sí, con Adrián hubo una época de mucho rush, de mucho de mucha confrontación. Y entonces, pues Adrián lo, lo, lo cobijaba mucho consuelo, lo apoyaba, era como. Y pues, a mí el gordo. Digo, fue una época difícil, incluso después de la muerte del gordo, un día casi nos liamos a, a golpes con Adrián. ¿Por? Por una estupidez, ¿no? Porque. Se peleaban títulos ahí que a mí no me parecían, que él peleara desde. ¿En la hora pico? No, ya fuera de. Ya fuera de, de la hora pico. Digo, y bendito sea Dios, hoy hoy, hoy hemos podido superar todo eso, hoy lo veo con mucho gusto, nos abrazamos donde quiera que nos vean. Es un muchacho exitoso. No, y además es, es un hombre que viene de la brega también, o sea, viene Adrián no la tuvo fácil. Tampoco la tuvo fácil y yo creo que le pasó lo que nos pasa a todos. O sea, también no la creemos, ¿no? Y tú, en el momento en que te la creíste, empezaste a... Digo, porque eras tenías amigos, tenías aduladores y ya no escuchabas a nadie y llegaban las adicciones. Te empezaste a drogar. Con eso regreso, es el minuto que cambió mi destino. Javier Carranza, El Costello. Ella me cacha con infidelidad. Y de pronto, yo creo que fue el pretexto perfecto que ella quería, porque ya ya quería... Tronar eso. Tronar eso. Después me entero que era un pretexto porque ya había otra cosa por otro lado. Un galán. Ya había un galán. ¿Llegó el alcohol y las drogas a tu vida? Y ya habían llegado, estaban... Desde que yo empecé en esto a trabajar de noche, pululaban. Pululaban de una manera, ¿no? Eran otros tiempos, era otra época, y pero a mi vida allá mi vida directamente llegaron en esa época. ¿Qué drogas? La cocaína y el alcohol. Fuerte. Al principio no, y pero después fue un año y medio aproximadamente en el que estuve yo metido ahí. ¿Cómo sales? Por propio pie. Nunca me enamoró el alcohol, pero era es una extraordinaria compañía de la, de, de la cocaína, no, y de las otras, de las otras drogas. O sea, un vicio nunca viene solo, siempre viene acompañados. Y entonces le hace, le hace resonancia el alcohol. Salí solo porque además este, toqué un fondo ahí, ahí toqué un fondo. Entonces cuando se entera mi familia, cuando se entera la ama de mis hijos, pues se armó un escándalo terrible al interior de mi, de mi círculo. Buscamos ayuda en Acapulco. Eh, llegué con una extraordinaria terapeuta que le bastó nada más una sesión para atenderme. Y me dijo, ¿crees poder salir? Le dije, déjeme intentarlo. Dije, ok, ya no más. ¿No tomas? A veces sí. ¿Pero no te drogas? Nunca me emborracho. No, tampoco me drogo. Y tu matrimonio parecía... Yo conocí a Ireri, la conocí desde que llegaste tú a todo México. Yo conocí a la güera. Yo veía un matrimonio bien. ¿Qué pasó ahí? Lo que pasa es que sería muy subjetivo porque te daría solamente mi punto de vista. Pues sí, porque te estoy entrevistando a ti. Sí, pues, pero al rato le vas a ir a preguntar a ella. No voy ella a ir a preguntarle a, a ella. ¿Eh? No voy a preguntarle, <laughs> no tengo ni su teléfono. <laughs> Yo te lo doy, güey. Este, no, ¿qué pasó? Bueno, voy a hablar desde mi responsabilidad, que fue, fue eh, ir eh, viviendo una etapa de sobrevivencia. No vivíamos, sobrevivíamos. Porque no nos damos cuenta de que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de que no nos damos cuenta. Es como decir, pues, sí, de un día voy a ver a un terapeuta tratando de salvar mi, mi matrimonio y le dije, es que no me gusta ser como soy, primo. Y el terapeuta me dice, pues no seas así, güey, ya. No, espérate, primo, pues eso no me ayuda. O sea, ¿no? Claro. Pues está muy fácil decirlo, pero ¿cuáles son los mecanismos que uno tiene que encontrar? para hacer un cambio, para, hacer, para mejorar, moverse de ahí. No los encontré a tiempo. La soberbia, la falta de comunicación, eh, el, la guerra de poderes al interior de la relación, el chantaje, la manipulación, la codependencia. Fueron muchos factores que nos dieron en la torre. Qué bonita manera de no decirme nada. Güey, es que, bueno, es que la, la regamos, ¿no? A ver, te voy a ayudar. La engañaste. Y te cachó. Ah, no, espérame, ¿tú quieres hablar de eso? Pues sí. Fíjate, güey, yo le estoy llamando de otro nombre, o sea, más científico. Pues no, no, pero que, que la gente que entendamos, Javier. No, este. Sí, la engañaste y te cachó, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que eh, ella me cacha con infidelidad y de pronto yo creo que fue el pretexto perfecto que ella quería porque ella ya quería. Tronares. Tronares. Después me entero que era un pretexto porque ya había otra cosa por otro lado. Un galán. Ya había un galán. Entonces ella agarra el pretexto perfecto, ¿no? Porque además, ok, me, me declaro culpable. Ya después, a la postre, el galán se abre. O sea, cuando ya el galán la ve de verdad, el galán se abre. Y fue un, una, un intento de, de re recuperar, ¿no? O sea, de, de corregir. Sin pelear desde la, desde la buena desde la noble desde el reconocer desde trabajar mucho pero entonces eh, lo aprovechó para nada más estarme eh, dando vueltas 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 le gustó ya a ella ya la, la vida de soltera la vida de, de independiente pero recibiendo dinero tuyo. recibiendo dinero recibiendo dinero y pues nada más me daba largas 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 porque tú querías que, regresar porque yo quería volver sí yo quería recuperar a mi familia ¿Y se enamoró de un chipendel? No, fue de, de los intentos que ella tuvo que. de los intentos con los que. con los que estaba pues, tratando de, de rehacer su vida, ¿no? Y te quiso. entiendo que en el pleito del divorcio, pues, las propiedades se las quería quedar ellos, se las quedó ella, ¿cómo estuvo eso? Ella y yo tenemos una compañía, una sociedad anónima. ¿Aún? Aún. Donde ella es administradora, legalmente. La constituimos los dos. Logramos hacer un patrimonio, pero eh, ella se quejaba mucho de que las cosas estuvieran nada más a mi nombre y no a nombre de ella. Esto me hizo una resonancia, me hizo de pronto un ruido mental, donde ella me decía: Es que ponme cosas a mi nombre. Yo dije: Es que esta chava lo que quiere es en asegurar algo eh, material para votarme. Claro. Y como fue, yo le puse dos negocios a su nombre un local bastante grande, una bodega, ¿no? Una cuenta que yo donde estábamos invirtiendo, una cuenta donde estábamos haciendo un fondo de inversión para el estudio de nuestros hijos, que ya estaba bastante generoso, este, una cuenta de mi hija, porque mi hija, tú sabes que es egresada del SEA también, canta, actúa, su mamá le administraba su cuenta y entonces cuando ella se va, ella decide, pues yo en este en esta búsqueda, pues le di la factura del carro, le di entonces ella se queda con el local, vende todo lo que era de la compañía, cosa que nunca debió haber hecho porque nunca, nunca me notificó, yo voy a vender el reloj", claro. y es de la compañía. Ella vende todo esto, me saquea el departamento donde vivía, se lleva todo, bueno, hasta las trapeadores. Lo que yo siempre dije, "Bueno, lo que te di es tuyo, que es el local y la bodega." ¿No? Sí. Eso tiene un valor aproximadamente ahorita como de 4 millones de pesos. Dije, ok, bueno, para ti. ¿sí? Se va a vivir con, el, con su nueva pareja, pero lo que yo estoy reclamando es dónde está todo lo de la compañía. Tú eras la administradora. Y la estás demandando. Sí, claro, porque, porque hay un desfalco de más de 2 millones de pesos, que es un dinero Oye, ¿no es difícil que le de pertenece a mis hijos. A ¿Alguien que amaste? ¿O que amas quizá? No, te voy a decir por qué no. Cuando yo salgo de la clínica donde estuve recluido por seis semanas, yo cuando salgo... ¿Clínica de qué? De adicciones. La clínica donde yo entré fue de adicciones y atienden todo tipo de adicciones. A, adicciones. a ver, a ver, a ver. No me dijiste que tuvo muy chicho un día. Dijiste, ah, no, pero esta, fue otra, esta de... es otra historia, güey. O sea, no, espérate, primo. Ya te desvirtuaste. No, pero esa no, parte no, no. no hemos llegado. Este, No, este asunto, cuando ella... Cuando yo me entero de todo, o sea, descubro la otra parte, ¿sí? Yo toco un fondo de dolor nuevamente ahí. ¿No? Te partió la madre. Me partió la madre. Entonces, un día, este, yo agarro mi dinero, agarro mi camioneta y me tiro a perder. Yo iba para Veracruz. Yo no quería saber nada del mundo ni de nadie. En Puebla me rasuran, me toman la lana. ¿Sí? No entiendo. Me, me, me coparon unos malos en la carretera. Ok, con eso regreso. Me coparon unos malos en la carretera. Lo rasuran, le quitan el dinero. ¿Quiénes sean esos malos? Con eso venimos. Un asistente mío dice, iba saliendo de la puerta, cuando iba pasando ella, se orilló, bajó niña, bajó perro, bajó cajas, bajó maleta y se fue. y entonces me rasuran, o sea yo y me paro en un oxxo, llegan unos malos, me esperan afuera y me toman la lana, me reconocen, te secuestraron, no, no me secuestraron, pero uno le dice a otro, dice este güey es el costeño, ¿qué hacemos? Le dice nada más tómale la lana y ya, me la fían, me quitan el dinero y llego a Oaxaca a beber con unos compas y Aldo, mi manager ya me andaba buscando junto con Charlie Garibaldi y me traen de regreso a la Ciudad de México. Ya llegando aquí a México, lo que pasa es que yo ya estaba bebiendo mucho y me dicen, ¿sabes qué? Ya se acabó la guerra, entrega las armas, ¿quieres ayuda? Sí. Y me recluyen en una clínica durante seis semanas. En Montefénix. En Montefénix. Es una maravilla de, de, de clínica, la verdad. Entonces yo no entré por adicción a ninguna... Yo entré Droga. por adicción a una persona, por una codependencia a una persona. ¡Qué fuerte! Cuando yo salgo de... Te, te, te dolió hasta el tuétano el que anduvía con otra persona ella y que tuviera hecho todas esas cosas. Lo que pasa es que yo 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 mi dignidad, hermano, por por o sea, <coughs> me empiezo a enterar, empiezo a investigar quién es este compa, este pues empiezo a descubrir muchas cosas que yo ignoraba, que ella hacía y de este compa, por ejemplo, ¿no? Entonces empiezo a ver a sentir a mis hijos en determinado peligro, en determinado riesgo. Y en la búsqueda de hasta le hablé al compa, ¿no? Era, me acuerdo que era, no sé si diciembre o enero del 2014. Enero del 2014 le hablé y le dije, mira, güey, tú vienes saliendo de un divorcio. Traes demandas encima de tu mujer. Tus hijos no están bien. Los míos no están bien. Tú no estás bien. Yo no estoy bien. Esta vieja no está bien. Hazte a un lado. Inmediatamente este güey lo que hace es burlarse de mí. ¿No? Se caga de risa. Dice, no, mi brother, perdóname, ¿no? Que Dios te bendiga y pum, me cuelga. Y corte a baile cuenta, ¿no? Y se cagan de la risa los dos. Todo esto me genera a mí un menoscabo emocional, me tira al piso. Claro. Llego a Montefénix y bendito sea Dios, me reestructuran. Y, y me acuerdo perfectamente del consejo de una terapeuta de ahí. Me dijo: Cuando tú salgas de aquí, lo que ella está esperando es que salgas a reventarle la madre. Y no le vamos a dar ese gusto. Dedícate a ti, limpia tu. Suciedad, tu mierda. Limpia tu mierda. Y no va. Yo no estoy de acuerdo en que le dejes tus cosas. Porque es tu trabajo, es producto de tu trabajo. Lo que no es de ella, recupéralo. Pero no desde el coraje y el encono, no desde la venganza. Tendrá que ser desde la justicia. Y para eso tienes que curarte primero. Y salí. Cuando yo salgo, tenía ocho demandas en contra mía. ¿De ella? De ella. Entre pensión alimenticia, que eso ya había pasado porque nos divorciamos en el 2003. Y había un convenio de divorcio. ¿2003? 2003, sí. ¿Y estamos en 2014? Y estamos en 2014. 11 años después. 11 años después. O sea, nos divorciamos y un año después volvimos Ajá. a intentarlo y nos venimos a vivir a la ciudad. Ajá. Y entonces en esta búsqueda, este, pues ya había un convenio de divorcio, ya había un. ¿No? Yo nunca dejé de dar pensión todos esos años, por ejemplo. Todos esos años, Televisa y la Asociación Nacional de Actores. En base a un convenio que teníamos, me quitaba parte de mis ganancias y se las daba a ella. Y cuando volvimos, le dije que se te quede, porque yo, pues para ti, hombre. Todos esos años ella cobró pensión. Pues algo, atajo todas las demandas que había, todas, todas las demandas. Me empiezo a, a trabajar en mí, a, a componer mis defectos de carácter en los que estábamos trabajando. Y los milagros empiezan a suceder. Mis hijos, de no quererme ver, regresan conmigo. ¿A vivir? A vivir, sí. El primero, ¿Viven contigo? ¿Mande? ¿Viven contigo? Viven conmigo. el primero ¿Los que, dos? Los dos. ¿El niño tiene 20 años ya? ya? tiene 20. Entonces, el muchacho lo primero que hizo conmigo fue buscarme, sincerarse conmigo y me dijo, ¿sabes qué? Este, no puedo vivir ahí. O sea, andaban mal, todo andaba mal. Dice, mi mamá, pues, se va de fiesta, mi hermana encargada en una casa, con una amiga, a mí me suelta las llaves del carro y no me pide cuentas. Desestructurado todo. Ok. Entonces, me dice, ¿sabes qué? Este, yo no... no este, cuando ella no ve al Señor, se pone de mala, se desquita con nosotros, no me hace de comer, no me quiere lavar, no me quiere planchar. Este, ya me mandó a trabajar porque dice que no le das dinero. Yo no quiero, y dice que va a vender el local y que va a juntar su dinero con el Señor y que vamos a vivir felices las dos familias ahí, los tuyos, los míos y los nuestros. Y yo no quiero eso para mí. Regresa, dame chance de regresar contigo. Dice, además me pega, ¿no? ¿Ok? Entonces acordamos que regresaba conmigo bajo la regla de que era para siempre y que se chingaba mis reglas y se sometía a mi, a mi estructura, que pues no íbamos a estar jugando y me dice, va, y acepta y todavía está conmigo. Entonces empieza a reestructurar, empieza a agarrar su onda, regresa a la escuela, recupera la prepa, va a la universidad ahora, ¿no? Y la niña pues llegaba llegaba a visitarnos y llegaba con, con cierto recelo de todas las cosas que le decía la mamá. Muy calculadora, con muchos miedos, pero vio que su hermano y yo nos llevábamos de poca madre, que estábamos bien, y le empezó a gustar. Y entonces se sincera la niña conmigo. Me dice: ¿Sabes qué? Me pega, me descalifica, me cachetea delante de mis propias amigas, se pone mi ropa, este, no me compra nada, Toda la, todo el día se la pasan hablando de ti y mal de ti, ella y el señor este. Le da la preferencia a la hija del señor. Yo no, no usted, me Perdón, Javier, pero es un monstruo. Bueno, eso es, lo que es la versión de mis hijos. Entonces le digo a mi hija, bueno, en el momento que tú te quieras regresar conmigo, aquí está tu casa. Y tu niña está contigo hoy. Y entonces hoy está conmigo. Entonces un día me habla la mamá y me dice, quiere vivir contigo. Y ya va mañana para allá. No, espérame, primero me la entregas en un juez, me entregas la guardia de custodia. Y entonces fue un asistente mío, dice, iba saliendo de la puerta, cuando iba pasando ella... Se orilló, bajó niña, bajó perro, bajó cajas, bajó maleta y se fue. Entonces sí es cierto que la niña quería vivir con nosotros, pero también es cierto que le estorbaba. Pasamos un periplo porque pues me la entregó sin determinados papeles de la escuela, volverla a reintegrar a la escuela, darle estructura. La niña hoy pues, está estructurada, no va, va a la escuela, ya está en la prepa, va a terapia, igual que el muchacho. Y nos llevamos, nos llevamos muy bien. Estamos de poca madre, este, ella la ve una vez cada 15 días y todo esto que pareciese que la vida de un comediante pues es puro jaja y ja, ja, es lo que te ha convertido en el monstruo que eres en el buen sentido de la palabra en un escenario. Lo platicamos después de la pausa. ¿Cómo? No? ¿Cómo, ¿Cómo transformas el dolor en risas? ¿Cómo no? Él es el costeño. Yo te voy a decir una cosa. Dije, es que a veces trabajo para los malos, pero no me doy cuenta. Además, yo no ando preguntando, güey. Me habla fulana, oiga, un show sí. ¿De dónde sacó su lana, oiga? ¿A quién se dedica? ¿De dónde usted obtuvo el dinero que me va a pagar? Pues yo voy y trabajo, güey. Estamos en la recta final de esta conversación. Espérame. ¿Qué yo que, que quería decir algo, ya quieres entrar tú siempre. Todos no, los no, 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 no. Oye. ¿Cómo transformas, Javier? Eh, son dolores que te han llevado y te han noqueado, papá. Agradezco mucho, primero, que me hayan votado a mi realidad. Hacerme responsable y dejar de echar culpas. Cargar con la parte que me toca cargar. Pues, ¿cuántos güeyes no, los no, no, no se han divorciado? Entonces, trato de buscar los códigos más comunes de cada cosa que me va pasando, ¿no? Los comparo con lo de la vida social. Trato de, no trato de evangelizar a la gente, porque tampoco soy psicólogo ni terapeuta. Yo soy un humorista. Digo, y me queda claro al final de cuentas que a lo mejor, a lo mejor, digo, Alex Day no ha de llevar su vida tan al pie de la letra. Por ejemplo, y les digo, es que pues salgo a trabajar, cuiden a las hijas, porque las hijas son como las chamarras de piel, las dejas solas y se las chingan. Pues es cierto, güey. Tengo que estar al pendiente de mi hija, ¿no? O sea, neta, güey, ¿no? O, por ejemplo, hablo desde lo chaborruco que soy ahora. ¿no? O de Ricky, las, las broncas que tengo con Ricky ahora, ¿no? ¿Con qué Ricky? Con mi hijo. Oh, a ver, ¿el chaborruco ¿Qué, qué pasa? Yo, 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 de chaborruco de lo que me pasa a mí. ¿Qué, no, qué o sea, te pasa? Pues, güey, no Comparte manches. un poco. Me gusta ir, por ejemplo, a, la, a las tiendas de autoservicio, ¿no? A la del Tucán, por ejemplo. Sí. Me gusta ir mucho. Ajá. Porque te tiran, pero te levantan. O sea, estos güeyes, este... Durante toda la semana me saquean la bolsa, pero el miércoles de plaza me, me reembolsan. Eso está bien. <laughs> y luego entro, por ejemplo, a los pasillos y de, señor, no me tra no me bajan, güey. Señor, y se le ofrece algo. Señor, pruebe la salchicha. Señor, ¿quiere que eso? Señor. Versus. Pero cuando llego a la caja y veo a los viejitos que están embolsando y me dicen, gracias, joven, me alivianan. O sea, <laughs> ¿me entiendes? O sea, porque uno cuando echa borrico no encaja, güey, ¿no? Para uno ser es señor y para otro ser es joven, entonces... O oye, ¿y es verdad que un día a, a, a Ricky lo, lo castigaste tremendamente y lo metiste a su cuarto? No, es que con ese Ricky, güey, no, la neta es que el Ricky tiene unas amigas ahora, o sea, el Ricky va a la universidad. Ok. Y entonces tiene unas amigas de 22, 23. Pero llegan a la casa sus amigas y, y entra mi parte de chavo, güey. Hola, ¿cómo están? Chula, chingada, ¿no? está? Un chulo, la chingada, ¿no? Tal, el sombrero, la cosa, la chingada, ¿no? Pero también entra mi parte de ruco, de, hey, quieto ahí, güey, ¿no? O sea, es como tener un, unas voces que te hablan en la mente, o sea, que te están hablando en la cabeza, un diablo y un, y un ángel, güey. Y uno me está diciendo. Pues échatelas. Ya pesan más que un perro. Ya comen de todo. Ya tienen su credencial para rebotar en el colchón con fotografía. Tíratelas, güey. ¿No? Ya no les digo lo que me dice el diablito. O sea, de verdad. O sea, ¿Es el bueno? Así ah, el bueno es el que me está diciendo eso. O sea, sí, sí está complicado para mí. ¿No? O sea, entonces, ver, ver todos esos aspectos que uno vive... ¿No? ¿Ha valido la pena ser el humorista, el comediante que eres? Sí, todo ha valido la pena. Porque gracias a lo que uno sufre, gracias a lo que uno pasa, a las pérdidas, gracias a eso que dice Bucay, yo creo que uno es quien es. Y falta mucho por aprender todavía. La verdad es que entre uno más va descubriendo eh, cosas de uno, se va uno maravillando más. Y van surgiendo también más miedos, ¿no? Más compromiso con uno mismo. Pero todo ha valido la pena, todo, todo ha valido la pena. Todo. ¿Acapulco te duele? Sí, mucho. Acapulco me duele porque a mí me tocó vivir otro Acapulco. A lo mejor no es otro Acapulco. La, a lo mejor es la añoranza de la adolescencia. Me duele Acapulco porque, porque salíamos en la noche sin ningún riesgo, sin ningún peligro. Y me duele mi gente, me duele, me duele que no haya chamba, me duele que no haya turismo, porque de ahí comen, me duele que de pronto los malos no tengan sentido común. O pareciera, que no tengan sentido común. ¿Les has actuado los malos? ¿Eh? ¿Les has actuado a los malos? Te voy a preguntar, ¿por qué? Porque de repente ves un tipo como Rafa Márquez, Julián Álvarez, una maravilla en el escenario. Y finalmente, no lo sé, pero está ahí como vinculado. Y tú eres de una tierra donde hay mucha gente, mucho malo. Más bien yo creo que malos hay por todos lados sí. en mi tierra no hay gente mala bueno los se malos han, han llegado se a tu han añadido tierra. Okay. se han añadido eh, sí y el que diga que no a lo mejor te está mintiendo pero una vez hablando con un jefe del Estado Mayor de la Armada de México y me dice hay un testigo protegido que te está señalando a ti y el jefe del Estado Mayor de la región naval de Acapulco dice que tú inmediatamente fui a presentarme ante el almirante que estaba al frente y le dije, almirante, estoy a sus órdenes. Esta es mi cuenta, esta es mi cuenta, esta es mi cuenta. Este soy yo, estos son los carnets de mis hijos y de mi mujer. Estoy a sus órdenes. Búsquenme. Y dije, es que a veces trabajo para los malos, pero no me doy cuenta. Además, yo no ando preguntando, güey, me habla fulana. Oiga, un show, sí. ¿De dónde sacó su lana, oiga? ¿A qué se dedica? ¿De dónde usted obtuvo el dinero que me va a pagar? Pues yo voy y trabajo, güey. ¿Sí? Claro. Si sí preguntamos cosas básicas, es una fiesta, son 15 años, es un bautizo, ¿qué es? ¿No? Claro. Pero ya hasta que llega uno ahí, se da cuenta, güey. Y ya no puedes echarte para atrás, cabrón. Tenemos que, ay, señor, espéreme. Eso está el malo, ya me voy. No, güey. O sea, yo voy y chambeo, yo hago lo que tengo y que no hacer. Y no te han obligado a quedarte como las historias jamás. urbanas. No, no, que no, jamás, jamás. 10 horas de show y cosas así. Una vez, en, 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 te estoy hablando hace unos tres años, me contratan para una fiesta y entonces me estaban obligando a consumir. ¿Alcohol? No. Droga, droga? cocaína. Y entonces le dije, no, carnal, gracias. Mira, yo ya me, ya me chingué la que me tocaba, güey. Ya, gracias, de verdad. Yo no, de verdad, gracias. Y hasta que sale un compa y dice, güey, pues no quiere, güey. Dale la viada, dale el chance, no quiere, güey. Y si me preguntas, no me acuerdo, güey. No te quieres acordar ni te vas no, a acordar. No, ni, 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 ni me voy a acordar. O sea, para mí es un cliente más. ¿sí? Costa, yo te quiero corregir nada más. Sí. Sí sabes para quién trabajas. No mientas. Trabajas para el público que nos morimos de la risa contigo. Pues eso, sea, Y que tenemos una cita contigo cada vez que te presentas, o en el programa donde estés, o en la pista y el cabaret. Y yo amenazo, Costeño, con seguir yéndote a ver cada vez que tenga la oportunidad. Muchas gracias, Gustavo. Gracias por darme esta chance de saludar a la gente, de mostrarles un poquito de lo que a lo mejor conocen o desconocen de mí. Pero he venido a hablarte con mucho cariño y con mucha sinceridad. Hasta siempre, Javier. Gracias. Él es Javier Carranza, el costeño. Yo soy Gustavo Adolfo Infantes. Y Dios nos presta vida a usted. Su presencia próxima semana, mismo horario, mismo canal. Tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches. Muchas gracias. ¡Bravo! pues me tengo que poner a trabajar. ¿En qué? En ayudante de albañil, ayudante de peluquero, en ayudante de mecánico. Ella me mandó a la, a, a la fregada cinco veces. Y yo de necio dije, no, tú vas a ser la madre de mis hijos. Nunca le di lugar, nunca este, tuvimos nada que ver más que la relación de mi esposo y, y ya. Y es cuando yo conozco a Paco, pero lo conozco bien, o sea, yo ya sabía de Paco, vaya. Le dicen a Paco que no le diera tanto juego ya. A las personas que tenía ahí con él trabajando, pero sí le pegábamos al alcohol, pero bien y bonito. Y le empezábamos con, con martinis secos, que a mí me gustaba, y él, con martínez dulces y de cosas de, de. En ciertas ocasiones sí. Y es cuando estás en los cuernos de la luna, pues te vas hasta el infierno. ¿Y qué pasó? Pues qué pasó que. Lo asesinaron, pero. Lo mataron. ¿Quién mató a Paco? Qué buena pregunta. ¿Por qué no se la haces a la Procuraduría? El minuto que cambió mi destino. Sábados 9 pm. Participa en Imagen Televisión.